¿Pero qué sitio es este? ¿Qué hago aquí? ¿Toda esta gente? ¿Y estos vestidos? ¡Estos no son de mi época! ¡Qué harapos! Hola, ¿quién eres tú? Hola. Soy un bufón. Pero no sé qué hago aquí. Estamos en la presentación de los infantes de Castilla. ¿No recuerdas que cada 2 años se presentan infantes nuevos? Pues no, no lo recuerdo. Pues toma unas pasas para que tu memoria se active. A la de 3, pido a todo el mundo que con muchísima energía positiva dé un aplauso muy fuerte, una palmada. ¿Vale? 1, 2, 3. Ah, que es vergonzosa. Me da un poco de corte eso de hablar entre el público, ¿eh? Bueno, pues vamos a darle, por favor, otra vez muchísima energía todos juntos y a la de 3, una palmada mucho más enérgica. 1, 2, 3. Hola. Hola. ¿Y tú quién eres? Candela. Candela. Lola y Candela. Candela y Lola. ¿Sois las presentadoras? Sí. Pues nada. Aquí delante del público... a presentar. Autoridades festeras. Sí. Tanto protocolo. Amigos todos. Perdón. Buenos días y bienvenidos a la presentación de los infantes de Castilla. Como todos sabemos, los niños crecen. Y Candela, tú y yo no pasamos por infantas. Ya quisiéramos. Pues eso es lo que ha pasado con Paloma, María y Sergio. Sí, qué rápido pasa el tiempo. Parece que fue ayer cuando estábamos en su presentación. La verdad es que han dejado una huella imborrable en todos nosotros. Y tanto que lo han hecho. Claro que sí. Sí, pero bueno, he pensado que mientras vosotras estáis pensando quién puede ser sus sustitutos, recibamos, por favor, con un fuerte aplauso a Paloma, Sergio y María. Querido bando cristiano, cada 2 años, cuando la primavera comienza adornando nuestros parajes, este viejo bando tiene una cita con la historia, que es la de presentar a quienes nos guiarán en las ya próximas fiestas de la cruz, a todos los niños cristianos. Pero antes, cabe cumplir con otra cita, que es la de agradecer y despedir a quienes tantas ilusiones y alegrías nos han dado en estos 2 años. Sergio y Paloma. Bueno, y también María, pero me apuesto lo que quieran con quien diga que puede distinguirlas. Así que, Sergio, Paloma, María... muchas gracias por habernos regalado vuestra sonrisa y habernos permitido soñar con vosotros. Recibid este caluroso aplauso y recordad que ya formáis parte no solo de la historia de nuestro bando, sino también del corazón de todos los carabaqueños. Y por último, decirle a Tony que si se arrepiente, que aquí estoy yo. Muchísimas gracias a todos. Thank you.
público habrá alguien que pueda ayudarme, que pueda decir alguna cosa. No sé. Yo creo que conozco a la persona ideal. Ah, pues qué bien, que me vas a salvar. ¿Necesitas pasas? No, no. ¿No? Secretario de cofradía. Comenzó su andadura templaria en la década de los 80, pasando a ser gran maestre y perteneciente a diversas juntas directivas del bando cristiano. Recibió el galardón de festero del año. Además, hay algo que no podemos olvidar. Su hija, que se llama como tú, María, fue la primera infanta de Castilla que galardó nuestras calles con su ilusión y su sentir festero. Así que él sabe muy bien de qué va esto. Por todo esto y muchas más cosas que podría seguir hablando, ruego la presencia en el escenario de don Juan José Avilés de Torres. Sobre todo esto nos indica la importancia del día de hoy y sobre todo de lo importante que sois vosotros dos, Toni y María, puesto que se trata de vuestra presentación como infantes de Castilla para las fiestas de mayo del presente año 2018. ¿Sabéis por qué esto es importante? Los infantes han sido siempre históricamente los hijos de los reyes, nacidos después del primero que le correspondía ser el príncipe o la princesa según el caso. Todos los demás hijos eran infantes. Vosotros vais a ser los infantes de los reyes, Fernando III el Santo y de Isabel de Sobia, que reinaron durante el siglo XIII los años en el mes de mayo. En el año 1984, el bando cristiano tomó la iniciativa de crear la figura de los infantes de Castilla para completar la de los reyes cristianos, queriendo así dar un protagonismo más relevante a los niños dentro de los días de fiestas patronales. Aquella idea del bando cristiano fructificó de tal forma que hizo posible la incorporación masiva de los niños de Calavaca de la Cruz, organizados en los tres bandos, cristiano, moro y caballo del mundo, y poder así ser protagonistas en los eventos más destacables de la fiesta, siendo el más importante el hasta entonces inexistente desfile infantil del día 3 de mayo. Todos los niños podrían asumir el papel de infantes de Castilla, pero como todos no pueden ser a la vez, se estableció que cada dos años cambiaran los niños llamados a ser los protagonistas. Este año sois vosotros y os voy a presentar a todos los festeros de Calavaca. Así pues, sabed todos los presentes que el infante de Castilla es Toni Martínez Iglesias García, de 10 años de edad, estudiante de quinto de educación primaria en el Colegio Jesús María de Murcia y que desfila el día 3 de mayo con las mernadas infantiles templarias. Al principio, en brazos de su padre, desde que era prácticamente un bebé. Le gusta jugar al fútbol y le gusta la lectura. Y sabed todos que la infanta de Castilla es María Blanc Navarro, de 11 años de edad, estudiante de sexto de educación primaria en el Colegio de Nuestra Señora de la Consolación de Calavaca y que desfila con las templarias infantiles desde que empezó a caminar. Le gusta leer, le gustan los deportes y el baloncesto. Ambos son conocedores del protocolo y tradiciones del bando cristiano que a lo largo de sus ya 60 años, desde su creación, ha sabido organizarse, estableciendo un rico patrimonio festero que es parte importante de nuestras fiestas. Este conocimiento les ha sido inculcado por la directiva del bando cristiano, todos ellos con una trayectoria festero-cristiana más que meritoria. Pero en vuestro caso, es que esta enseñanza os viene desde muy pequeños, porque vuestras familias tienen un recorrido festero y cristiano impecable. Desde siempre han trabajado por y para el bando cristiano, conociendo perfectamente toda su historia y sus costumbres. María, tu madre, Solaina, fue reina cristiana y hoy sigue haciendo fiesta en el grupo de damas templarias. Y tu padre, Gabriel, fue rey cristiano y hoy sigue desfilando con el grupo de caballeros hospitalarios de San Juan de Jerusalén. Ambos fueron magníficos reyes cristianos.
mejor dicho, siguen siendo redes cristianas, porque esa experiencia marca una impronta para siempre que ellos han sabido transmitir y continúa haciendo fiesta con este grupo. Pero si pensamos que la herencia festera hay que buscarla en la generación anterior, en vuestros abuelos, los de María, Paco y Mari Carmen han trabajado diseñando trajes, dibujando motivos festeros. El estilo como dibujante de Paco es inconfundible. Y como protagonistas en cenas medievales de San Juan, así también Tony, tu abuelo paterno, fue presidente del bando cristiano y militante del grupo templario. Y tu tío abuelo, Rosendo López Bol, fue fundador del bando cristiano en los templarios. Por otra parte, vuestros abuelos, incluso alguna abuela, han trabajado en distintas juntas representativas de cofradía y de comisión estera en vuestras dos familias, nos lleva a pensar que tenéis en los genes el ser festeros cristianos y hoy es natural que seáis infantes de Castilla. Al ser presentados hoy como tales, ya sabéis la gran responsabilidad que tenéis, no solamente en el desempeño de vuestro protagonismo festero, es que además representáis a todos los niños del bando cristiano de Caravaca. Cuando cabalguéis el día 3 de mayo en el desfile infantil, al frente de los cientos de niños que integran los distintos grupos cristianos, las personas mayores veremos en vosotros dos, Tony y María, el símbolo festero de nuestros hijos y nietos, que han de seguir protagonizando con el paso de los años la historia de Caravaca, hecha realidad en el bando cristiano y con el único y definitivo fin de hacer fiesta en honor de nuestra patrona, la Santísima, cada uno de los que estaréis junto con los reyes cristianos, formando parte del protocolo tradicional del bando cristiano a lo largo de los dos próximos años. Os deseo a vosotros, Tony y María, así como a vuestros padres y abuelos, una felicidad completa y que la Santísima y la Cruz os ayude con la responsabilidad que vais a protagonizar. Un beso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
favor, que le ruego a todo el mundo que le dé los sonidos hasta que llegue. Hay un momento muy especial, como habéis visto, los mayores no pueden participar mucho y tal, pero tenemos una cosa especial que pedimos, por favor, cuando se termine el himno, que habitualmente pues nos vamos, no se vayan, no se muevan de su asiento hasta que, por favor, se les invite. ¿Vale? Thank you.